Vamos a hacer un informe público que viene a ser el balance y el informe de situación que recibimos el día 10 de diciembre cuando asumimos la gestión municipal. Este gobierno municipal cumple hoy 85 días de gestión. Han sido para todo el equipo jornadas muy intensas, de mucho trabajo y sobre todo de mucha evaluación. Extendimos desde el primer día que la actitud responsable era tomarnos este tiempo para hacer un relevamiento serio y mostrar en qué condiciones recibimos la municipalidad, para marcar un punto de inflexión que nos permita señalar la situación a partir de la cual nosotros tomamos la gestión. Situación económica financiera. Nuestra primera obligación fue pagar los sueldos y aguinaldos de los empleados municipales por un monto equivalente a 27 millones de pesos. Dinero que no había y que pudimos hacer frente por gestiones realizadas en el Ministerio de Economía para el envío urgente de dinero de coparticipación de la provincia y así poder cumplir con nuestro personal. En lo concerniente a la deuda flotante, esto es la deuda que el municipio contrajo con diferentes proveedores pero que no había sido pagado al momento de asumir, en el acta de transferencia del 10 de diciembre se nos informó que ese total de deuda era equivalente a 5.1 millones de pesos. En este periodo observamos que se habían comprometido gastos por 3.3 millones adicionales, por lo que esta deuda flotante ya no era de 5,1 millones, sino que ascendía a 8,4 millones de pesos, que hemos saldado en su totalidad en estos días de gestión. En lo que se refiere a los saldos de los recursos ordinarios, en el siguiente gráfico se puede observar la composición del saldo. Allí se ve claramente la reducción de los mismos, es decir, dinero en caja que de 12.7 millones al inicio del 2015 derivó en 1 millón al 31 de diciembre del año pasado, una disminución equivalente a un 92%. En el caso del presupuesto y en el resultado del balance financiero, si observamos en el siguiente gráfico, podemos ver en paralelo el cierre del ejercicio 2014, que arroja un resultado superavitario para la municipalidad de 1.8 millones de pesos, en contraposición al cierre del ejercicio 2015, que arrojó un déficit de casi 4 millones de pesos, exactamente 3.991.562 pesos.